Tenemos en línea a Gustavo Córdoba, uno de los líderes de la consultora Suban Córdoba y asociado. Gustavo, ¿cómo andás? Buen día, gracias por estar ahí. No, Gustavo, al contrario, placer para mí. Bueno, a ver, estuvieron haciendo como siempre, ¿no? Trabajos muy profundos, muy profesionales, relacionados a uno de los grandes temas de este momento que tiene que ver con la imagen del presidente. El gobierno insiste en que el presidente es básicamente una estrella de rock en cuanto a el cariño de la gente, el apoyo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes siguen viendo al presidente muy bien en materia de imagen? Creo que hay que hacer una pequeña introducción. Creo que el gobierno ha tenido mucha habilidad al momento de plantear y de instalar la idea de que a pesar de las decisiones económicas que ha tomado, que han impactado de manera tan negativa en nuestra economía de todos los días, el gobierno aún mantiene un nivel de apoyo importante. Entonces, creo que esa idea ha sido instalada de manera muy eficiente, pero vamos a trabajar un poquito ese concepto. Vamos a ver, por ejemplo, si comparamos cómo estaban los cuatro presidentes anteriores a Milei en este mismo nivel de mandato, y todos en promedio estaban 20 puntos arriba de lo que hoy está Milei. Es decir, que podría haber estado mejor el gobierno en este momento, sí, y no está tan bien comparado con los anteriores. Y la preocupación eventualmente yo la pondría en el hecho de que este gobierno tiene como único soporte de poder dos cosas. Primero, ese tercio que ha logrado en términos parlamentarios para evitar eventualmente un juicio político. Y por otro lado, en la apoyatura de la opinión pública. Ahora, nosotros tenemos registro que mes a mes el gobierno y Milei vienen perdiendo de a un punto y medio. Nosotros hoy lo tenemos con 39% de apoyo y un 57% de rechazo. Es un punto. A ver, es la famosa teoría del vaso medio lleno o vaso medio vacío, depende de lo que querramos ver. Lo real es Claro. que pienso en los 3 años que faltan aún de mandato, y ahí es donde, por ejemplo, me entra la idea de que el gobierno puede tener un mal momento el año próximo en las elecciones, y esta encuesta que Mira. hemos hecho en toda la Argentina demuestra un primer punto. En todas las provincias, Milei está peor que los gobernadores, o los gobernadores están mejor que Milei, que es un primer dato. Mira. Porque la boleta única que se ha implementado en esta elección, que los argentinos vamos a usar sin haber tenido una experiencia previa, no va a tener la foto de Milei en la boleta. Entonces, el voto a los dirigentes o a los candidatos de Milei, partimos de un concepto. La traslación de voto es un fenómeno cada vez más raro. Entonces, Claro, el gobierno exacto. va a tener que jugar exclusivamente con la imagen del presidente en cada provincia, y rogando que identifiquen al candidato de Milei en cada una de esas provincias. Nosotros ya tuvimos un dato en la experiencia previa de la presidencial, ¿no? Milei en las provincias sacaba 40 puntos y sus candidatos locales no llegaban al dígito. Claro. Ah, por Por supuesto, en supuesto. esto jugará un papel importante la posible alianza con el PRO, que si bien no tiene, qué estructura, tiene una estructura evidentemente muchísimo más grande que la del gobierno. Pero estaba pensando, Gustavo, en algo particular del presidente, ¿no? Porque a Que a diferencia de otros diferencia. gobiernos, algo que sí se le puede decir al presidente, te puede gustar o no, pero digo, el que votó al presidente sabe que el presidente iba a hacer esto, o sea, está cumpliendo lo que dijo que iba a hacer, básicamente, nadie se puede asombrar. ¿No? Por eso a mí me gustaría saber, No, entre los que votaron sí. convencidos, ¿cuánta gente está arrepentida? Mira, mucha, mucha, Mirá. pero a ver. Hay muchas tonalidades y hay muchas cosas para analizar dentro de ese universo que vos señalás. A En primer ver. lugar, decirte lo siguiente. Nosotros estamos notando, más que un cambio o una caída brutal, lo que sí estamos notando es un cambio en la composición del apoyo al gobierno. Te voy a dar un ejemplo. En el mes de mayo, si tomamos el apoyo al gobierno como un 100%, el 90% decía que lo apoyaba de manera total. Es decir, a ojos cerrados. Yo a este gobierno le apoyo todo lo que hace, bien o mal. Hoy, ese apoyo, si tomamos los que lo apoyan al 100%, es de apenas por mitades. Es decir, la mitad te dice, apoyo todo, y la otra mitad te dice, mirá, lo voté y me gusta, pero no llego a fin de mes, no me gusta el tono, no me gusta el estilo, no me gusta el ataque a los periodistas, no me gusta que trate mal a todo el mundo,
no me gusta que habla más de lo que dice, de lo que hace, o que mienta, porque este es un gobierno que, fíjate vos esto, Gustavo, te voy a decir, la relación entre la política y la mentira en la Argentina es una relación muy fructífera para el lado de la mentira. Uh-huh. Siempre ha sido así. Pero sí, claro. La construcción de fake news que ha hecho este gobierno, inclusive ignorando estadísticas públicas, como en el caso de las universidades públicas, ¿no? Yo no tengo registro, no tengo memoria. Nosotros en el mes de septiembre hicimos una encuesta que está publicada en nuestro sitio web, Suban Córdoba, donde tomamos como referencia el reportaje que Luis Majul le hizo a Milei hará un mes y medio atrás. Y tomamos 12 textuales de Milei en esa encuesta. Y le preguntamos a la gente, ¿mentira o verdad? ¿Vos sabés, Gustavo, que las 12 fueron catalogadas de mentira? En un promedio de porcentaje que va del 60 al 80%. Es decir, guarda, porque acá hay un punto en el cual las expectativas de los votantes propios de Milei están cambiando. Eso es lo que estamos viendo nosotros hoy, que me parece que el gobierno no tiene registro, porque el gobierno, viste que quiere fingir autoridad y quiere fingir fortaleza. Entonces, en lugar de retroceder y conciliar y escuchar, ¿qué hace? Atropella. Porque, fíjate, tomemos lo de la universidad pública como un ejemplo. Si el gobierno hubiera planteado a las universidades públicas, a ver cómo hacemos para ponernos de acuerdo, para ayudarnos mutuamente a bajar el déficit fiscal y esto que aquello, para mantener el equilibrio fiscal, hubiese sido de una manera, con diálogo. Pero atropelló, le quiso imponer a las universidades públicas, desconociendo además lo que representan simbólicamente las universidades públicas para la sociedad argentina, ¿no? Gustavo Córdoba, ¿cómo te va? Raúl Vázquez te saluda de este lado, es un placer. Igual, Rolo, ¿cómo te va? Bien, vos sabés que te estaba escuchando y, bueno, te iba a preguntar justamente algo que tenía que ver con esto de las universidades. ¿Es posible que el quiebre haya sido esta situación que se ha sucedido con las universidades y de alguna manera el disgusto que generó en el tejido social toda esta cuestión de cómo se comparó que los pobres miran a la universidad de una forma y los ricos de otra, y bueno, toda esta cuestión? Y segundo, la relevancia que vos le das a las redes sociales, ¿no? Donde que pareciera que en algún punto ayuda mucho a construir esta imagen de la cual hablabas, ¿no? Mucha gente cree que la imagen del gobierno no es realmente la que es. Me imagino que esto tendrá mucho que ver con las redes sociales, y también me imagino que el quiebre de las universidades o de lo que ha sucedido con las universidades es bastante importante, porque por lo menos no les sirvió para identificar errores, ¿no? Fíjate cómo será, coincido. Es como vos planteás, que el gobierno, para tratar de disimular el mal momento, sacó el tema del cierre de la FIP de una manera tan apresurada. A ver, señalemos simplemente dos aspectos que son mínimos, pero que revelan el grado de superficialidad e improvisación. Primero, los funcionarios que cobraban 30 millones de pesos en la FIP fueron nombrados por este propio gobierno. Este propio gobierno le dio su sueldo de 30 millones de pesos. Estaban indignados con esos funcionarios que los designaron ellos. Primera cuestión. Segunda cuestión, el nombre elegido. No sé si ustedes sabían, Arca. Pero la provincia de Catamarca ya tiene registrado un Arca. Entonces, a ver, quisieron y intentar tapar el problema de la universidad, quisieron cerrar unilateralmente la crisis derivada de la universidad, pero eso no se hace por decreto. Digo, fue tan infantil. Yo tengo un amigo que ustedes conocen, que es el Turco Asís, que en un posteo hace poco él decía, bueno, cuando al mago se le ven los hilitos, acabó la magia. Entonces, a ver, los gobiernos tienen legitimidad de utilizar cortinas de humo, ¿no? Yo no estoy en contra de esa cosa. Claro. Pero la utilización permanente de estos subterfugios para buscar evadir responsabilidad de opinión pública tienen un límite, ¿no? Digo, el caso Loan en Corrientes, 50 días las siete cadenas de noticias de la Argentina transmitiendo en vivo desde Corrientes. Digo, yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo extraordinario para evitar que hablemos de el impacto cotidiano en la economía de las decisiones que toma. El gobierno tiene una política, lo reconoció el propio Milei en el coloquio de IDEA, ¿no? Ustedes lo escucharon. Que tomaron la decisión de hacer el ajuste en el verano porque la gente estaba distraída con el verano. Sí. Digo, ahí hay una matriz política comunicacional muy relevante, muy reveladora.
porque es lo que el gobierno ha impregnado desde el primer día hasta hoy, ¿no? Están buscando hacer las cosas con el mínimo costo para ellos y el máximo impacto en la sociedad. Pero ahora, vos sabés que necesito preguntarte, porque, por supuesto, obviamente, es tu opinión y la respeto, y coincido en casi todo con relación a la política comunicacional del gobierno. Pero me quedé pensando esto que decías de Loan. Para vos, los medios hablaron de Loan porque el gobierno pidió que hablen de Loan. Me quedé colgado con eso. Yo no tengo dudas al respecto. Si vos verificás en términos digitales, sí, los primeros días del caso Loan era un tema estrictamente provincial. Los superusuarios que usa el gobierno con sueldo del Estado, al estilo Gordo Dan y otros, fueron los que incidieron para que el tema provincial escalara a temas nacionales. El gobierno deliberadamente construyó la posibilidad de que ese tema se nacionalizara, más allá de que es un tema grave, gravísimo, uno de los más graves. Pero, a ver, el gobierno, los gobiernos en general, tienden a utilizar esto como una fábrica de humo, ¿no? Digo, no, yo eso no lo critico, lo que sí digo es que si uno se pone a estudiar a esos usuarios del gobierno que generan conversación digital, lo que hacían o lo que hicieron en ese momento, uno va a descubrir esos piolines de los que hablaba mi amigo el Turco Asís, ¿no? Juegan también para, tienen una tribuna poderosa, por lo menos algunos demuestran esto, hay varios fabricantes de memes y demás que inundan las redes y que en una de esas generan esta cuestión que estás diciendo. Vos básicamente lo que planteás es que generan audiencia, digo, ponen en tema o ponen en el tapete el tema para que los medios claramente vayan hacia ese tema. Mira, les doy un ejemplo muy actual. En la campaña uruguaya, sí, en pocos días se vota presidente, la derecha diario apoyó al candidato colorado que está tercero. Sí. Ese candidato ha tenido posteos con la ayuda del periodista, entre comillas, Jorge Negre, posteos en los cuales ha tenido 40.000 retweets. Cuando uno entra a ver los retweets, son todas cuentas de India, de Pakistán, de Indonesia, de Malasia, que son las mismas cuentas que retuitean las cosas que dice y hace Milei o que dice y hace acá el gobierno de Milei. Digo, eso es una práctica tan extendida, pero bueno, cuando uno desconoce todo eso, bueno, capaz que te amargás inclusive si te atacan en las redes sociales, ¿no? Pero con el tiempo te vas dando cuenta de que es una maniobra más, es una herramienta más de la política, no muy noble, al contrario, no muy virtuosa, al contrario, que da efecto, sí, pero ¿sabes cuál es el efecto más complejo? Que debilita el sistema democrático. Porque la conversación digital que ellos pretenden es que vos no estés más en la conversación digital, te quieren correr de la conversación. Sí, quieren el intercambio de ideas, no quieren que vos discutas libremente. Bueno, ¿no? Yo soy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo Twitter X ya no uso más. Yo decía buen día y me puteaban. O sea, llegó un momento que ya me ganaron, no escribo más nada. Sí, claro. Y es verdad, es cierto. Ahora, Gustavo, yo te consulto una cosa, porque digo, analizándolo muy rápidamente, uno puede deducir que eso se termina el día que se vota, porque ¿qué pasa? Esas cuentas de Irán, esas cuentas de Pakistán, esas cuentas indias, pueden forzar un poquito, pero llega el momento del voto donde la gente supuestamente vota a algunos, tal vez influenciados, y otros por lo que realmente están viviendo. ¿Eso puede llegar a suceder o tan fuerte es? No, es muy fuerte, es muy fuerte. Mirá. Bueno, Obama es un gran caso en ese sentido, ¿no? Te voy a dar dos casos de gobiernos que perdieron, pero tienen tanta vigencia que pueden volver a ganar. El caso de Donald Trump en Estados Unidos, sí, sí, ¿no? Que este gobierno es un espejo de ese gobierno, al menos en las cuestiones de cómo se maneja electoralmente, con los trolls y todo eso. Hoy Donald Trump está peleando voto a voto. Digo, hoy yo no podría decir, no, gana Kamala Harris. Digo, Trump tiene las mismas chances que Kamala de ganar. Uh-huh. O el caso de Jair Bolsonaro. No solamente perdió por apenas 2 puntos, casi 3 en el balotaje, ¿no? Sino que quedó su estructura política, que antes era un conglomerado de partidos, hoy le responde 100% de manera integral a él. En las elecciones municipales recientes de Brasil,
la derecha con Jair Bolsonaro ganó por una diferencia interesante Sí. al oficialismo de Lula, ¿no? Entonces, ojo, yo no subestimaría, porque además hay estudios, miren, yo tuve acceso a un estudio que hizo Llorente y Cuenca del humor digital y la violencia en las redes, y ellos hicieron un estudio de Big Data en casi 37 países. Hicieron un diagnóstico que es muy preocupante, porque el planteo es, las redes, pensábamos originalmente, llegaron para democratizar, no para pelearnos. Sin embargo, lo que ellos detectan es que el tono de violencia, de disputa en las redes sociales va a ir en aumento año a año. No es que va a disminuir, ¿no? No es que tenemos una previsión de que dentro de 10 años vamos a amainar toda esta cosa de agredirnos en las redes sociales, ¿no? Lo que nos están diciendo es que de a porcentajes de a un 5 a un 6% por año, va a ir aumentando la intolerancia digital. Entonces, wow, que es problemático y que es un tema al cual debemos prestarle atención. Y yo simplemente les digo algo, en la mayoría de los países no hay normas, no hay leyes que regulen esto. Exacto. Gustavo, bueno, un tema interesantísimo que evidentemente te podríamos, si tuvieras tiempo, podemos llegar a hablar hasta las 6 de la tarde, porque Sí, realmente me muy parece un tema interesante. apasionante, sin lugar a dudas. Gracias, gracias por esta charla. No, al contrario. Abrazo Un grande. placer. Abrazo enorme. Gustavo Córdoba, analista político, uno de los líderes de Surban Córdoba. Es interesantísimo, lo que Sí, plantea. sin duda. Habla de un nuevo paradigma, ¿no? Sí, me parece realmente muy, pero muy interesante. Sí. Y...